Juan Martínez de Irujo, ¿qué tal estás? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Bienvenido a la nueva temporada del Cara a Cara, gracias por abrirnos, pues casi podríamos decirle a que ha sido tu casa durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, si no es mi casa, mi segunda casa aquí, la verdad que ha sido donde más horas he metido. ¿Qué tal estás? Bien, ahora ya más tranquilo, acostumbrándome a esta nueva vida y disfrutando sobre todo de la familia. ¿En qué te ha cambiado, fundamentalmente? Cuando te levantas por la mañana, dices, ¿hoy? Me ha cambiado todo. Yo antes me levantaba de la cama y lo primero que me venía a la cabeza era la pelota, a lo que tenía que hacer, a ver si tenía que ir a entrenar, si tendría que ir a una lección de material a no sé dónde, si tendría partido. Ahora lo primero es, ¿te acuerdas de que tienes que llevarles a las hijas a la ikastola? ¿Ir a buscarlas también? Ir a buscarlas, todo, ¿no? Cambia todo. Entonces, solo pensaba para la pelota, también cuidando, por supuesto, a la familia, pero ahora lo importante es la familia y estar bien con todo el mundo. ¿A eso le sacas brillo ahora? ¿A qué te da tiempo ahora? ¿A sacarle brillo a la vida? ¿En qué aspecto? Pues, por ejemplo, este verano me he pegado, después de San Fermín, prácticamente en la playa hasta septiembre, una cosa que no había hecho nunca, y con mi mujer y con mis hijas de todo el tiempo, y aprovechando que otros años no he tenido prácticamente verano, porque estaba de feria en feria. Uh-huh. Eres muy joven, sigues siendo joven, aunque yo creo que muchas veces la juventud está aquí, pero de toda tu trayectoria de estos 13 años profesionales en los que lo has dado todo, en los que te has llevado a muchísima gente de calle, ¿cuál ha sido el momento en el que más madurez tú has notado? Has dicho, aquí ya no pienso igual que pensaba antes, ya no afronto esto de la misma manera. No hay de un día para otro, ¿no? Que cambias así. Me acuerdo de Juan que debutó, que era más impredecible, ¿no? Igual, y tenía más nervio, más ganas le ponía a la hora de jugar, pero con el paso del tiempo pues ya vas madurando, vas haciendo otras cosas. Y eso, con eso pierdes otras virtudes, como es igual la potencia o la velocidad, pero lo ganas en experiencia. ¿Y la fotografía que tienes en la cabeza o las fotografías? No sé si tienes un álbum de fotografías de 13 años. ¿O hay algún momento que siempre que te hagan esta pregunta, porque ya sé que esta no es la primera vez que te la hacen? Cada día, cada partido es único y especial, ¿no? Yo sí me tengo que quedar con una foto de mi carrera, no es de ningún partido, es del día que se me hizo aquí, el día de San Juan, el homenaje. Roberto del Frontón, de pie coreando tu nombre, y mirara para donde mirara, pues siempre había gente conocida, y eso es de admirar, y siempre voy a estar yo muy agradecido a ellos, ¿no? Y otra anécdota que tengo es este año en el chupinazo, ¿no? Que estaba en el balcón y la plaza empezó a cantar Irujo, Irujo, y se me pusieron los pelos de punta, y esos momentos son... O sea, que con esa imagen de duro, con esa imagen de parece que esto no va conmigo, tienes tu corazoncito, o sea, todavía se te ponen los pelos de punta. Sí, por supuesto, ¿eh? Yo, un tipo duro parecía dentro de la cancha, pero los que me conocen saben que fuera no soy así, sobre todo pues que después de lo que me ha pasado, uno se vuelve también mucho más sensible. Eso lo reconozco. Ahora vamos a hablar de lo que te ha pasado, de cómo lo has vivido, pero en una trayectoria en la que, bueno, pues va subiendo, no va subiendo, llega arriba, de repente baja un poquito, pero vuelve otra vez arriba, ¿no? Es un poco como una pequeña montaña rusa. ¿Te ha tocado también aprender de psicología? ¿Te ha tocado también acercarte a, bueno, pues a que hay veces que no entendemos las cosas que nos están pasando? Sí, pero bueno, eso en el deporte y en la vida misma a todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que he sido una persona que me he intentado rodear de gente buena, y son los que más caso les hacía, ¿no? Uh-huh. A mí, si una persona de mi entorno me dice que estás jugando mal, que estás haciendo esto mal por esto, yo siempre les he hecho caso y he podido salir adelante, ¿no? Pero tampoco he pasado malas rachas psicológicas. Uh-huh. ¿Y la presión? Porque tiene que ser tu presión, la presión que ejerce la empresa, la presión que ejerce la afición. ¿Eso cómo se gestiona?
presión sí de todos los, pero la mayor presión que tiene uno es la que se meta él mismo, ¿no? Y había días pues que estabas tranquilo y salías a la cancha una final, por ejemplo, y disfrutabas, otra te costaba empezar, otras igual no te enterabas del partido ni cuando acababa, de los nervios, y era por días. Y sobre todo era también, contra más veterano eres, parece que te controlas más y casi era peor, ¿no? Porque yo creo que ves que juegas una final y es un tren que se va y que ya te caes, te quedan menos, ¿no? Pero bueno, por suerte yo creo que he sabido afrontar esos momentos bastante bien. Algunos sí me ha podido, ¿no?, la presión, pero estoy contento, ¿no?, también de mi trayectoria, pues de cómo he afrontado esos momentos difíciles, ¿no?, y por supuesto también con la ayuda de la gente de alrededor. ¿La presión por qué llegaba más? ¿Por una falta de autoconfianza en un momento dado, en haber tenido una semana mala, en haber visto al rival mejor que tú? No, la presión llegaba porque, lo que te he dicho, porque esa final que había que jugar, esa ya no iba a volver, y era un cartucho menos que, o una acción... Una oportunidad menos, ¿no? Menos que tenías para ganar la chapela, o sea, que, más que todo por eso. ¿Cómo ha sido la conexión con la afición, con todos los que se han sentado aquí tantas y tantas veces apostando por ti? Muy buena, ¿no? La verdad que la gente de la pelota pues es muy sana, ¿no? La mayoría siempre te animan. Luego también, esto es un deporte muy cercano donde nosotros también nos dejamos, dejamos que el público venga con nosotros. Y es de los que vivimos, ¿no? Al final tú puedes ganar mucho ahí dentro, pero si afuera no enganchas a la gente, pues no tienes ese toque mediático, ¿no? Y al final les debo yo bastante más que ellos lo que me deben a mí. ¿Te han dicho verdades a la cara? Sí, claro que me han dicho verdades a la cara, pero no siempre, ¿no? Como la vida. ¿Y cómo se lleva la fama? Bueno, es que al final la fama tienes que llevarla bien. Fama entre comillas, fama aquí en Pamplona, en las provincias limítrofes, pero eso es señal de que has hecho bien tu trabajo. Yo, siempre me han pedido una foto, un autógrafo, siempre estás allá, que es por algo, ¿no? Esto es más que... tienes que agradecer, ¿no?, que se fijen en ti. Si sales un sábado a la noche y estás tomando una copa, pues no te gusta que te reconozcan, ¿no? Porque hay gente también que va pasada y te dice barbaridades, pero por lo general siempre, yo creo que la he llevado bien. ¿Qué ha sido el público para ti? Es decir, bueno, tengo hoy un rival que no sé por dónde me va a venir, tengo el Abrid lleno o tantos otros frontones. ¿Y cómo se mira al público? Cuando echas, ¿te da tiempo a echar un vistazo, a mirarle? Estamos muy cerca, ¿no?, el público de los jugadores. Sí. Se les ve los ojos, casi se oye el cuchicheo de... ¿no? Oirás muchas cosas desde ahí. Sí, no, la afición es todo para el pelotar y para el deporte, para la pelota en general. Al final, lo que hace que esto siga vivo es la gente que viene aquí a la rada. Sí, haces el paseillo y te vas fijando. Luego también siempre... hay mucha gente que va todos los días, que viene todos los días al frontón y suele gritar o animar, y siempre le escuchas, más o menos tienes con... Yo por lo menos tenía controlado dónde estaba mi padre puesto, dónde estaba mi mujer con las hijas. ¿Y a tu padre, bueno, te daba tiempo a mirarle y algún gesto de...? Sí, siempre. ¿Hay un lenguaje ya ahí gestual? Algún signo, sí, siempre me hacía, ¿no? Y eso también te ayuda a sentirte más cómodo dentro. ¿Y los medios de comunicación? ¿Cómo nos hemos portado todo este tiempo? Es que cada uno hace su trabajo. Si me preguntas cuando estaba en activo y tenías una final, decía, es que sois unos pelmas. Pero luego también piensas y dices, sí, pero es que sí, hay que estar con todo el mundo. Ellos son los que van a venderlo, claro, el partido. Es por la demanda, ¿no?, que hay eso fuera, es, por la necesidad es, de saber de vosotros. Y ahora pues agradecido también de que se acuerden de uno. Pero lo que está claro es que en este mundo somos todos partícipes y no sobra nadie. Ni las empresas, ni los pelotaris, ni las federaciones, ni los medios
de comunicación. Aquí nos hacemos falta todos y entre todos hay que remar para el mismo sitio para que la pelota siga arriba. ¿Quién te dio la oportunidad cuando, siendo aficionado, no había manera de dar el paso? ¿Quién te la dio? Bueno, oportunidades tuve pocas, yo, ¿no? Pero yo creo que las pocas que tuve las aproveché muy bien. Hay un torneo, ¿no?, que es una anécdota voy a contar, el Diario Vasco, que hace un torneo que es el que más prestigio igual tiene en campo aficionado. Y como yo no era de los que tenía nombre ni estaba medio enchufado, pues pedí que me aplazaran un partido porque desde Lobreña íbamos a ir a Costa Rica, a San José, a la capital, a inaugurar un frontón. ¿Y quién no quiere hacer ese viaje? Hombre, ya te digo. Pues no, si elige o el viaje a Costa Rica o el partido del Diario Vasco. Y me quedé. Y te quedaste. Me quedé y salí campeón y luego a partir de ahí pues vinieron las empresas y me llamaron para entrenar, ¿no? Pero es que ahora yo soy el director del torneo ese y aplazo el partido. O sea, me vas a comparar un partido que se puede jugar dentro de 15 días a un viaje de... Yeah. Yo creo que el mundo aficionado también está un poco... Están un poco creciditos, ¿no?, los organizadores de los torneos. ¿Luego has tenido la oportunidad de ir a San José? No, te has desquitado todavía. No sé ni si iré, ¿no? Pero al final, bueno, gané ese torneo, luego también pues algún otro torneo más y las empresas me llamaron y pude elegir, ¿no?, entre las dos. ¿Y luego en quién empezaste, en quién te fijabas? Dijiste, bueno, yo quiero ir por aquí, me gusta cómo juega, me gusta cómo se lo monta. Para empezar, yo desde que nací siempre he ido a los frontones, porque mi padre jugaba, mi tío jugaba y siempre pues íbamos. Y tengo una ligera imagen ahí en mi cabeza de cuando jugaban y a mí nunca me ha faltado una pelota en casa. A mí estaba jugando, se me rompió una pelota, le pedí a mis padres y al día siguiente ya tenía la pelota en casa, el frontón enfrente. Al final en casa me lo han puesto fácil para jugar. Y luego pues te vas fijando en los que pues entonces están Rayel y Galarza, luego Beloki y Eugui, Titín, pues te vas fijando y al final como es lo que más me gusta, pues todo el día viendo pelota, incluso en la tele y en el frontón. ¿Y ahora a quién le darías tú la oportunidad, si pudieras? ¿Hay alguien que pite? ¿Hay alguien que hayas visto? Bueno, luego hablamos de la cantera y de la escuela, pero ¿hay alguien que ya con una edad que se pueda acercar a ser profesional? Están Ribarría, Altuna, tienen 20, 21 años, son muy jóvenes y se les está exigiendo mucho. Esos son los dos nombres que más que mejor están, ¿no?, de las promesas. Aquí en Navarra pues tenemos en profesionales a Unai Laso, ¿no?, que es igual que más destaca, también muy joven, pero es que para la edad que tienen, para mí se les exige demasiado, ¿no? Y ahora pues, el mundo empresarial también está cambiando un poco en ese aspecto, que se quiere gente joven, gente fuerte y que en dos días estén arriba, y eso es muy difícil. O sea, ¿tiene un reto también el mundo de la pelota? Porque los números parece que no están acompañando, las cosas no son como eran, el número de licencias ha bajado, ¿y ahora qué? Ah, pues hay que pelear porque la pelota esté en primera línea y entre todos, hay que desde la empresa de profesionales, de federaciones, hasta instituciones como el gobierno, todos los clubes, todos tenemos que apoyar a este deporte, porque es que encima es el único deporte nuestro y lo tenemos que cuidar más, yo creo. Dices que con 20-21 se les está pidiendo mucho, se les está exigiendo mucho, ¿a qué edad está el esplendor de la pelota? ¿O depende de cada jugador? Bueno, yo creo que... Porque el fútbol también tiene un límite, el baloncesto también lo tiene. Yo cuando mejor estaba, pues igual sería 26 a 30 años. Uh-huh. Y no fue la época que más ganes, por decir, ¿no? Pero, sí, pero tú te sentías de otra manera. Y luego pues, vas aprendiendo, vas cogiendo experiencias, sabes cómo entrenar. Yo en esa época entrenaba mucho más que cuando tenía 20 años, porque ves que si no entrenas a tope no llegas arriba, pero eso pues que es que yo creo que en todos los deportes que hay demasiada prisa y poca paciencia. ¿Cómo se vive la triple corona en el mismo año?
Bueno, pues yo por suerte la he vivido 2 años, ¿no? ¿Eso cómo se come? Pues eso día a día, eso no, no llega enero y dices, oh, este año voy a ganar parejas en mano a mano, voy a hacer un verano fantástico y para remate voy a ganar el 4,5, no. Vas día a día, entrenando a gusto, cogiendo confianza y la suerte tiene que estar ahí. La magia de la vida le llega a uno, sobre todo, generalmente suele ser en momentos personales, pero la magia en la cancha, la magia en el frontón, la magia en el terreno de juego, ¿cuándo llega? ¿Cuál es el punto clímax? Yo creo que va por rachas. Unas veces. Muchas veces te hemos visto gesto, hay uno que es lo que siente. Oh, pues cuando haces las cosas bien y te sale, pues igual lo celebras cuando fallas, pero es que esto va por rachas. Tú, no somos un robot que la voy a echar aquí y aquí siempre, no. Eso es lo bueno también. Luego la pelota redonda, como decimos nosotros, y cualquier día puede pasar cualquier cosa. Lo más importante es saltar a la cancha y disfrutar, y estar a gusto y disfrutar con el compañero, con los rivales y jugando a pelota. En tu despedida nos pusiste el corazón en un puño. Yo creo que vivimos todos con muchísima emoción esos momentos, por cómo lo contaste, por lo que dijiste, por lo que leíste, por el lugar en el que estabas. ¿Has vuelto a ver esas imágenes? Sí, he vuelto a ver. La verdad que muy agradecido a todo el mundo que estuvo aquí. Y la verdad que me cuesta también verlas un poco. Porque decir adiós y que esto se acaba, pues no es fácil para nadie. Cuando te dijeron que lo tenías que dejar, ¿eso cómo os encaja? ¿O siempre piensas, bueno, espérate, voy a preguntar una segunda opinión, voy a una tercera o una cuarta, vamos a ver, que aquí esto no puede ser, ¿no? Sí, poco, más o menos te vas haciendo la idea, pero en el momento que una persona te coge y te dice las cosas claras, pues me acuerdo ese día que me pegué una llorera terrible. Más o menos ya me dijo lo que había y nada, y hay que intentar, después de caer, pues te levantas, ¿no? Y yo siempre he sido muy optimista. Digo, pues mira, pues si me han encontrado esto, pues mejor que me lo hayan visto. Y así, pues si no puedo jugar más, pues hay otras cosas que puedo hacer, y sobre todo lo que yo quiero es vivir, ¿no? Tengo una, lo que digo siempre, una familia estupenda y quiero estar con ellos. Y si no puedo jugar a la pelota, pues no puedo. Pues me tendré que conformar pues viendo y ayudando a los chavales. Después de aquel 21 de mayo en el que te despediste, ¿has soñado alguna vez? ¿Has soñado de soñar, de estar por la noche en la cama y soñar con que estoy jugando aquí, estoy rivalizando? Y sigo soñando, sí, de que estoy jugando y dices, que no puedo jugar, ¿qué haces? Pues te despiertas. Y dices, no sé si es bueno o es malo. Supongo que estoy soñando y me estoy viendo que estoy jugando en el frontón, pues eso también es bueno, pero no, al final. Es igual, no puedo jugar y tengo que estar aquí. Si te dieran la oportunidad de volver a nacer, ¿qué elegirías? Pelotar y... Así, ya, no tienes ninguna duda de nada. Sin ninguna duda. Es al final lo que más me gusta y lo que mejor sé hacer. O sea, que tampoco, tampoco igual valgo para otras cosas. Te has movido mucho, has ido de aquí para allá, hablabas de provincias limítrofes, pero claro, empezamos a sumar kilómetros, ¿cuántas vueltas al mundo has dado? Por Navarra, País Vasco, sí, pues, y Allende los Mares. Pues con los dos coches que he tenido míos, 600.000 kilómetros, más los que hice el primer año igual de profesional que no tenía coche, y los que han hecho mis padres, pues no te puedes ni imaginar, porque claro, aquí si yo no tengo que tener los padres que he tenido con tanta afición a la pelota, que igual jugabas un sábado a la mañana en Tudela, el domingo igual jugabas en Goizueta, o sea que mira que te recorrías toda Navarra, sí. Incluso fuera también salíamos a jugar, y si no es por ellos, pues no hubiera salido. ¿Y notas de un lugar a otro que cambia la afición o que cambia la forma de ver la pelota? Es como la forma de ser de la gente, ¿no? Pues en el norte son de una forma, en el sur de otras, en el este de otra y en el oeste totalmente diferentes. Y al final, pues ya sabes, ¿no? Pues en este sitio son más exigentes, en este, pues con que lo des todo, pues ya se quedan contentos. A esto nos gusta que juegues adelante, siempre, siempre.
¿Y se puede vivir de la pelota? ¿Se gana tanto como se dice? Yo soy de un privilegio de la vida porque, para empezar, porque he hecho lo que me gusta. He ganado títulos y he podido vivir de lo que me gusta. Yo, si te soy sincero, ahora pues para... he dejado la pelota y con lo que tengo ahorrado no podría vivir. Uh-huh. Pero bueno, tengo mi casa pagada, tengo un colchón, no me puedo quejar ni por el foro, porque no me puedo quejar. Porque la vida es larga y de aquí a unos años... Y pues, cada vez más. Y cada vez más. Y más cara. Y más cara también. Más larga y más cara, ¿no? Pero sí, yo no me puedo quejar de lo que he ganado. No hubiera ganado en ningún otro sitio lo que he ganado jugando a pelota. Pero bueno, todavía un poco más necesito. Hay que seguir. Y por todo, ¿no? Porque yo tampoco quiero estar todo el día sin hacer nada. ¿Qué te ha quedado por hacer? ¿Te ha quedado por hacer algo? ¿Te ha quedado por visitar algo? ¿Te ha quedado por vivir alguna experiencia profesional? En el mundo de la pelota, pues mira, pues había un torneo, que es el de Biarritz, que yo jugué 2 años y no pude ganarlo, y es el único torneo que me falta. Que te ha quedado, ¿no? Ahí. Que me ha quedado sin ganar, sí. En el tintero. Pero bueno, no me puedo quejar de lo que me ha pasado, ¿no? Ya. Bueno, habrá que ver, habrá que ir a ver a otros, ¿eh? Sí, por supuesto. Y disfrutar con ellos en el sitio e imaginar, ¿por qué no? De vez en cuando imaginar. Sí, siempre, ¿no? Al final estoy en el frontón y ahora estoy mirando la cancha y siempre estoy imaginando, ¿no? Pero si ¿Darías no, consejos ahí? Dirías, oye, que me pongan un pinganillo que le voy a decir 4 cosas. Más de una vez. O estás viendo el partido o aquí o en la tele en casa y le va a dar y dices, déjala al choco. O échala al ancho, ¿no? ¿Ves tu partido, ¿no? Lo que harías tú. Pero eso yo como yo, hacemos todos. Ya. ¿Qué tal te va en la empresa? ¿Qué tal te va con Eugui, con Goñi, con Eulate en el CAR? Pues muy contento, estamos con... Tercer año ya, ¿no? Tercer año, sí, este año. Ahora empezamos el tercer año del centro. Muy a gusto los 4 desde que empezamos. Un proyecto también pues para la base, ¿no? Que sin chavales, pues... No hay profesionales, ¿no? Por decirlo de una manera, y dándolo todo, ¿no? Intentando aportar lo que sabemos. Y como te he dicho y te he repetido al principio de la entrevista, es que aquí entre todos tenemos que sumar para que vaya para arriba, ¿no? El número de licencias está bajando y a ver si vuelve a ser deporte pionero como lo fue en su época. ¿Eres muy exigente como profesor? No. ¿O sueltas lastre? No, los chavales tienen que estar a gusto. Tienen que estar disfrutando, porque si estás dándole la pelmada, hace esto, y le ves que está con cara de amargado, pues dices, el día siguiente no te va a ir. Al final tienen que estar contentos y felices con la pelota en la mano, ¿no? Hay otros que sí te piden, ¿no? Cada uno somos diferentes, hay otros que sí te piden que seas más exigente, les nota, ¿no? Que les corrijas más. Pero intentamos por eso, pues que cojan hábitos buenos dentro de la cancha a la hora de los golpeos y luego pues... Salir pelota es muy difícil, pero por lo menos que lo den todo. ¿Se puede aún renovar? ¿Puede haber innovación en el mundo de la pelota? ¿O la esencia es la que es y pocas cosas van a cambiar? No, la esencia es la que es, pero siempre va a salir algo nuevo, ¿no? Porque ahí yo creo que puede que también vosotros en la escuela tengáis una responsabilidad en ese aspecto, ¿no? O sea, al final los chavales que van a vuestra escuela van a ser los pelotaris del futuro, de alguna sí, manera. Sí, pero... Desde que se juega pelota, por ejemplo, yo lo que he visto en los partidos televisados, ha habido una evolución del juego. Cada vez se juega más rápido y cada vez el pelotero es más fuerte y hace otras cosas, ¿no? Pero eso yo creo que sale, ¿no? Es difícil de predecir. ¿Quién decía pues, que se iba a restar los saques del mano a mano todo el mundo al aire, ¿no? Eso ¿quién lo adivina? Porque al final nosotros estamos para ayudarles, ¿no? Para intentar enseñarles lo que sabemos, y si ves algo por ahí también, pues para inculcarles esos hábitos. ¿Cómo te gustaría que te recordara la historia? ¿Cómo te gustaría que te recordáramos cuando tú y yo ya peinemos más canas y nos acordemos de tu etapa, bueno, pues, con la que tanto hemos disfrutado? Como un pelotari pues, que siempre lo ha dado todo en la cancha, ¿no? Un guerrero. No está mal, ¿eh? No, porque es que al final, tú cuando saltas ahí adentro, pues
está la gente que ha pagado su entrada, la gente que apuesta, el que te ve desde casa también, y hay que tener un respeto a esos. Yo nunca me he guardado nada dentro y no he ganado por eso. Al final, habré ganado, habré perdido, pero siempre hasta la última gota he dejado ahí. Muchísima suerte, Juan, y muchas gracias por este rato de charla, por habernos abierto de nuevo tu corazón y de echar la mirada atrás, que no siempre es fácil. Bueno, yo encantado, ¿no?, de estar con vosotros, y mientras sea pues hablar de pelota, es fácil para mí. Cuando queréis otra vez, pues aquí me tenéis. Soriana, suerte. A ver, es que te casco.